Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bonito lunes, vamos a maquillarnos. Vamos a maquillarnos. Va a ser un delineado fácil. Hay muchas chicas que no saben cómo maquillarse bien los ojos. Entonces, este va a ser un delineado súper sencillo para cuando te da mucho para delinearte los ojos, ¿ok? Este tipo de maquillaje es para todo tipo de piel. Para todo tipo de piel. Buenos días, ¿cómo les va? Bonito San Lunes, si me pueden ir saludando, video de maquillaje en el lunes, lunesito. ¿Cómo amanecieron? Muy tempranera yo, ¿verdad? Muy tempranera. Me voy a trabajar. Entonces, si me voy a trabajar, me voy a poner guapa. Y pues mejor ponerme guapa acompañada de ustedes. Estoy poniendo un serum de pestañas para que me crezcan las pestañas y creo que se me seque un poquito. Ok, entonces vamos a maquillarnos. Lo ideal, chicas, recuerden, seguimos con la tarjeta de regalo. Compartan y cuando compartan le ponen compartido. Y ya que compartieron, ya los voy apuntando yo. Hicimos una rifita. Esta va a ser en marzo, finales de marzo, ok. Para la ganadora. Por primero de abril, ¿cómo ven? El primero de abril, dejamos para el primero de abril mejor. Así ya queda el primero de abril. Pero tienen que compartir, ¿ok? Para que entre más compartan, pueden compartir cualquier cosa, ¿ok? Pueden compartir en grupos, en su perfil. La otra chica que ganó, Rachel, compartía mucho hasta las fotos. Entonces, esto le dio oportunidades más para que ganaran. Entre más compartes, más oportunidades para ganar, ¿ok? Bueno, pues vamos a maquillarnos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ponernos un poquito de primer. El primer te ayuda para que la piel quede bonita, lisa, quede bonita y te pones poquitito, muy poquito, no necesitas mucho. Un poquito de primer. El primer ahorita está en especial junto con el maquillaje y el spray fijador. Entonces, un poquito de primer en toda la cara. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Dónde me ven? Váyanme saludando y también me pueden comentar de dónde me ven y si es la primera vez que me ven para irnos conociendo. Soy Silvia, soy representante de Unique, doy tips de maquillaje. Y ahora estoy haciendo, como estoy trabajando a tiempo completo, estoy haciendo looks de maquillaje especial para trabajar. Entonces, muchas veces cuando estás trabajando, no sabes cómo maquillarte. Entonces son looks de trabajo para maquillar. Looks para irnos a maquillar. Muy guapas. Entonces vamos a ponernos. Voy a ocupar el maquillaje líquido. Este maquillaje me gusta mucho, chicas, porque es muy ligero. Y se acopla muy bien tu piel. No hace plastas. Se ve muy bonito. Muy natural. No tapa la piel. Ahorita que me estoy maquillando todos los días. No tapa la piel. No se hacen granitos. Y tiene muy buena cobertura. Entonces te pones un poquitito. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas? Para saludarlas. Antes de maquillarme, me pongo yo siempre un poquito de la diadema. Ahora empecé primero con la cara. Normalmente siempre empiezo con las cejas y con los ojos. Pero como voy a ocupar una cosa para una sombra en crema, esta sombra en crema no mancha aquí abajo. Entonces te puedes maquillar primero la cara. Muchas veces nos maquillamos primero los ojos o las cejas porque cuando no te maquillas te manchas aquí, pero con eso no va a pasar. Hola, Sonia. Ay, saludos hasta Tijuana. Voy a andar por allá si Dios quiere. Voy a ir a San Diego. Buenos días, Ceci. Feliz día, bonito día, chicas. Qué hermoso que me están acompañando. Recuerden, compartan en la. Es muy bien, Ceci, pónganle compartido. Y compartan en grupos en su perfil y pongan compartido. Y pueden compartir también las fotos que pongo al rato y todo. Todo lo que voy poniendo lo pueden compartir. Y entre más compartan, se llevan la tarjeta de $20. $20. Ya les pongo de acuerdo dónde. Por ejemplo, le pregunté a Rachel, la última ganadora, que si quería tarjeta Visa o quería de un lugar en especial. Y ya me dijo que Visa se la mandé. Y la ganadora anterior también le pregunté y me dijo que también Visa y también se la gané. Es que ahorita el mundo está súper, súper moderno. Podía mandar una tarjeta en línea o tarjeta física.
Entonces les pregunto, ¿quieres tarjeta de línea o física? No, pues quisieron física, entonces se las mandé. Yo cumplo, chicas. Con mucho gusto por acompañarme y por compartirme. Entonces, bueno, ya me puse el maquillaje de cara. Este maquillaje te lo puedes poner hasta en las ojeras también. Entonces, para tapar ojeras, para tapar todo. Si tuvieras muchas imperfecciones, te puedes poner el corrector. O te puedes poner un poquito más de maquillaje. Este maquillaje y este corrector lo puedes ocupar en capas. Si, por ejemplo, si te falta un poquito más de maquillaje, pues te puedes poner un poquito más de maquillaje. Supongamos que quiero un poquito más, pues un poquito más. Y te lo pones donde te quieres. Por ejemplo, aquí tengo un poquito de rojito. A mí me quiero poner aquí. Entonces todo te lo puedes ir poniendo conforme necesites un poquito más o no. Te lo pones y se va quedando mucho mejor la cobertura. Cobertura perfecta, ¿ok? Esta es cobertura media, esta es cobertura completa. Cobertura completa, este cubre tatuajes, cubre lunares, cubre de todo, chicas. Chiquito pero picoso, yo siempre le digo así, porque está chiquitito y dura años. Dura como 6 meses o más. Bueno, lo ideal entonces ahora vamos a ponernos la ceja, ¿ok? Para la ceja, está padre que te delinees primero con un lapicito. Peinarlas y luego hacer la parte de afuera, una rayita y rellenarlas, ¿ok? Un poquito de contorno, un poquito de rubor. El contorno, chicas, recordamos un poquito, es para ayudarte a afinar tus rasgos de la piel, ¿ok? Entonces lo oscuro te va a ayudar a adelgazarlo. Y lo claro te ayuda a iluminar. El sábado, no sé si vieron, me puse mucho un corrector mucho más claro en la parte de aquí y aquí. Y eso me ayudó a iluminar. Entonces también te puede ayudar a iluminar cuando ocupas un corrector más claro. ¿Ok? También puede ser, por ejemplo, un maquillaje más oscuro para hacer el contorno. No tienen que ser productos especiales para hacer el contorno. Puede ser maquillaje también. ¿Ok? Y miren, este salió un maquillaje así en barrita. Este no es el maquillaje, este es un poquito de iluminador. Pero lo que les quería comentar es que salió el producto y está muy, muy bonito. Y también es también como este, pero en barra. ¿Ok? Ay, se me puso la alarma. Sorry. Entonces me pongo un poquito de iluminador ahí. Y ahora sí, vamos a ponernos con otra brochita aquí. Un poquito me voy a poner este iluminador en la parte de aquí. Y lo que les quería comentar, este está muy padre y viene en barra, pero por ejemplo, para la parte de aquí, si no alcanzas, pues tienes que poner un poquito con una brochita, ¿ok? Con una brochita me pongo en la parte de aquí. A mí siempre me gusta poner iluminador en la parte de aquí. Se hace como que los ojos más grandes, más descansaditos, ¿ok? Y también me voy a poner un poquito en la parte de aquí de la ceja, para iluminarla, ¿ok? Pero con una brocha más delgadita, para que quede bien el iluminador. Un marco a tu ceja, eso hace que la ceja se vea más limpia, ¿ok? Y luego, un poquito también en la nariz, un poquito aquí en la nariz, y un poquito aquí en los labios. Un poquito aquí en la parte de aquí abajo. Bueno, y ahora sí vamos a ponernos el rubor. Hay una brocha que me encantó. Esta es una brocha nueva. Está súper suavecita. Hasta te la quieres poner hasta cada rato así. Está muy, muy bonita. El rubor un poquito aquí y luego para arriba, ¿ok? Un poquito aquí y luego para arriba. Y me gusta también poner un poquito en la parte de aquí arriba y aquí abajo para no verme tan negra, tan café, tan fuerte. Un poquito de iluminador y un poquito de... Vamos a ponernos también siempre sellar el maquillaje, ¿ok? Para sellar voy a ocupar este polvo. Puedes ocupar polvo o spray, ¿okay? A mí me gusta mucho el polvo porque me ayuda a minimizar los pliegues de la piel. Entonces le pongo un poquito aquí, nuevamente aquí me rubo un poquito más, un poquito en la zona T, un poquito aquí en los labios,
es para que te dure el maquillaje más tiempo y para que se te vea más bonito tu maquillaje, ¿ok? No se mete, no se marca tanto el maquillaje en la piel. Te pones un poquito, dejas que se absorba. No, no me lo voy a dejar así, no se asusten. No se asusten. Es que esta es la moda, ¿no? No es cierto. Vamos a dejarnos un poquito ahí mientras nos hacemos las cejas, ¿ok? Se absorbe en la piel, chicas. Lo dejamos que se absorba en la piel el producto. Entonces, para la ceja, vamos a hacer un delineador arriba. Uno abajo. Ahí está. Y también del otro lado, ¿ok? Un delineador arriba. Un delineado, una rayita arriba, poco a poco. Y una abajo. Ahí está. Y luego ya, por ejemplo, me la puedo ir rellenando. Con el mismo lápiz te la puedes ir rellenando. Esta me quedó más levantadita, entonces voy a igualar esta. Acuérdate que las cejas, lo más parecido que se puedan estar, ¿eh? Son gemelas, le dicen, son gemelas. No son gemelas, son hermanas. Y me voy a poner un poquito de este, ¿ok? Esa es una sombra en crema. Que también la que voy a ocupar para delinear el ojo, chicas. Esta sombra en crema las puedes ocupar para delinear también el ojo. O para ponerte como sombra. Este también con este puede ser muy fácil. Un cat eye. Súper sencillo. Luego les hago uno. Ahorita no porque voy a ir a la oficina. El cat eye me gusta más así como que para la noche. Para la noche, para fiestita. Qué hermosa, gracias por los likes. Gracias por acompañarme, chicas. Lo importante de cuando te pones este producto, por ejemplo, a mí me gusta mucho la paleta de la ceja, no la cambio por nada. Porque les voy a explicar un poquito. Aunque me ponga este producto para maquillarme la ceja, sí, me la rellena, me la pinta, pero la paleta de la ceja lo que hace es que te ayuda a que te quede peinada todo el día la ceja, ¿ok? Entonces, no nada más te la maquilla, sino que te la peina y se ve más diferente, se ve mucho más profesional. Entonces, me voy a poner un poquito yo de esta, por ejemplo. Puede ser color o puede ser esta la cerita. Al final, me voy a poner un poquito de la cerita. Tengo una amiga que me compró la paleta, chicas, y ella no es muy buena para maquillarse. Nada más se pone su base de maquillaje y su ceja, ¿no? Y se pone mucho este producto nada más. Es lo único que usa. Le digo, no, tienes que usar todo. Pero le gusta muy natural. Entonces, este te ayuda para que se peine muy padre tu ceja. Te digas cómo queda así más peinadita. Más profesional, chicas. Con esa. Y bueno, vamos a maquillarnos con este mismo, ¿ok? Con este mismo vamos a maquillarnos el ojo. Y lo que te comentaba es, por ejemplo, este puedes ocupar una brocha para delinear. Más delgadita, o puedes ocuparla una brocha, hay unas para delinear que son chiquitas, gorditas, así como esta, o puedes ocupar tipo como también la de la ceja, que está más delgadita, ¿ok? Entonces la idea es que agarres un poquito de color, muy poquito color, chicas, y te lo pones en el ojo. Entonces, recuerda que la línea, entre más delgada tu línea, más grueso esté el ojo, ¿ok? Y entre más gruesa la línea, más chico se te ve el ojo. Hola, buenos días. ¿Cómo les va, chicas? ¿Dónde me ven? Váyanme saludando, chicas hermosas. Bonito lunes. Bien tempranera yo, ¿verdad? Entonces puedes ir poniéndote un poquito más de color. Fíjate, este color que me puse está muy clarito. Entonces me lo podría poner todo de sombra café. O bien podría ponerme otro tono más oscurito. ¿Ok? Un tonito más oscuro para que quede mi delineado. Y eso te lo pones en... ¡Qué hermosa! Gracias por los corazones. Gracias por los likes, chicas. Tempranito. Recuerden, compartan para que participen en la tarjeta de regalo y pónganle compartido. Entre más participen, mejor, chicas. El mes pasado fueron 75... participaciones, porque no son 75 chicas, porque unas chicas participan
más de una vez, ¿ok? Entonces, mucho mejor, más divertido, entre más, mejor. Saludos, Alejandra, hasta Nueva York. ¿Qué tal el frío? Acá estoy yo en Arizona, hermosas. En Arizona está bien rico el clima, nada más que la mañana amanece. Es desierto, entonces la mañana amanece muy frío y luego en el día está súper caliente y luego otra vez en la noche frío. Así estamos. Entonces te fijas, un delineado fácil, sobre todo para las chicas que batallan un poquito para delinearse el ojo, te va a servir esto. Un maquillaje natural, un maquillaje natural para ir a trabajar. Muy contentas, muy guapas, ya nos vamos a trabajar. Un poquito de máscara y labial. Para el labial voy a ocupar dos labiales. Por ejemplo, está muy fuerte. Entonces lo que voy a hacer es que lo bajo con un poquito de otro labial. Cuando tienes un labial que se te hace el color muy fuerte, puedes hacer eso, ¿eh? Puedes bajar un poquito. Voy a poner un poquito de brillito. Cuando tienes muy secos los labios, chicas, pueden... Tenemos un exfoliador de labios o bien puedes poner un poquito de azuquitar. Mucho frío. ¡Ay, mucha nieve! Qué bonita, Alejandra, para verla desde la ventana, ¿verdad? Qué pendiente manejar con nieve. Aquí tuvimos nieve la semana pasada. Se nos vino el frío. El delineador de labios... Me estoy poniendo delineador de labios contra agua. Entonces este me va a ayudar, chicas, a que dure más el labial, ¿ok? Y luego me voy a poner un poquito de este color que está muy fuerte. Es un color que se llama Sensual. Fíjate, para el trabajo no me gusta lucir tanto color tan fuerte en los labios. No se ve tan fuerte. Ya viéndolo bien, quedó bien, ¿verdad? Le voy a poner un poquito ese otro color, ¿ok? Y este color, chicas, me lo pongo nada más en la parte de en medio. Para que quede así como que un color... Un color hombre. Y ya, es todo. La máscara... Y vámonos, vámonos, chulas. Vámonos, la máscara. La máscara, yo lo que hago, me pongo un gel para que me crezcan las pestañas, para fortalecerlas. Entonces ese gel, esta tapita moradita. Pero ya me lo puse, entonces me quedan un poquito duras las pestañas. Y lo que haces es nada más te pones la máscara o el rímel arriba de esto. La máscara siempre con movimientos para arriba. Con movimientos para arriba, y si tienes pestañas muy para abajo, como yo las tengo muy para abajo, lo que hago es que me pongo el dedo en la parte de aquí, así. ¿No te gusta la nieve? Ah, ya sé. Mi hermana vive en Granada, New York, y me dice lo mismo, que no le gusta manejar en la nieve, pero ella se fue a vivir ahí a grande, a los 45. Entonces me dice, tengo que estar apaleando nieve. Que no le gustaba, no le gusta, que es muy difícil, que está muy sucio, siempre te ensucias la casa. Sí, igualmente, hermoso día, Sonia. A mí tampoco me gusta la nieve, no me gusta esquiar, me gusta ver la nieve por la ventana, pero no me gusta manejar en la nieve. Aquí hay nieve como a 2 horas, se llama Flagstaff. Pero no me gusta ir porque los coches se resbalan mucho. Me da miedito manejar en la nieve. A mí tampoco me gusta. Me gusta mucho verla por la ventana. Tomarme un chocolate caliente. Y luego ya un poquito de spray fijador para fijar el maquillaje. Porque yo ya no me retoco el maquillaje. Así me quedo todo el día. Y ya me voy al gimnasio también en la tarde. Entonces, esto me dura para todo el día. Maquillada, pero siempre tu spray fijador, tu polvo traducido para sellar el maquillaje. Y así quedas súper, súper, súper bien para todo el día.
Ah, fíjate, luego si quieres puedes probar esta. La que me puse yo, Alejandro, te voy a mandar un mensajito más al rato que llegue al trabajo, porque esta la pruebas, si te da alergia, te la quedas. Porque todo tiene garantía y lo demás en 14 días solo devuelves, todo. Entonces, por ejemplo, he tenido chicas que compran la 3, la Espica no da alergias, esa es antialergia, es hipoalergénica. Pero la máscara 3D de repente sí da alergias. Y cuando le dan alergias, le mandamos la foto de que le dio la alergia y te la quedas gratis. Te regresan tu dinero. Entonces también está muy padre, ¿verdad? Bueno, te mando ahorita un mensajito, ¿ok? Que tengan excelente día. Recuerden, compartan y pónganle compartido. Hasta luego. Bonito día. Nos vemos pronto. Igual y mañana nos vemos mañana tempranito. Bye.